Tres pequeños mexicalenses ganan medalla de bronce en el Mundial de Robótica en Rumania. Romario, el entrenador, tiene 5 años trabajando con niños y ya se han logrado los primeros resultados por parte de su equipo de trabajo. El material es muy amigable y nosotros les enseñamos a manejarlo desde la programación, la construcción. Y pues esto lo hacemos con el motivo de acercar la ciencia y la tecnología a los niños, ¿no? Y lo hacemos de una manera muy amigable, por lo cual pues no va a ser muy difícil para los niños. Yo el mensaje que les quisiera dar a los niños de nuestra localidad es que se acerquen a estos temas de ciencia y tecnología. Nosotros somos un muy buen medio para acercarlos a este mundo, al bonito mundo de la ciencia. Airín Sabido Espinosa, Montserrat Lojero Noriega y Pedro Uribe Rey son los tres menores que diseñaron el robot y lograron la hazaña del tercer lugar en el mundial de su categoría. Pues lo hagan, porque la verdad sí es algo muy divertido, y pues que no tomen la ciencia y la tecnología como algo como en la escuela, ¿no? Algo aburrido, sino como de que algo en lo que puedes formar amigos y aprender nuevas cosas, y la verdad sí es muy divertido. Estamos en esa competencia, al final pudimos mostrarles que éramos más que un simple equipo y veníamos con todo para darles la impresión, y con la frente en alto, siempre mostrando lo mejor de nosotros, además de conocer muchas culturas y ver pues cosas nuevas que los demás oponentes tenían en sí. Experiencia, porque aprendemos a trabajar en equipo y a convivir con las demás personas. El Garage Project Hub brinda el espacio para que los menores innoven en materia de tecnología y concursen representando a México. Que no importa que origen no es igual a destino. Como Garage Hub estamos comprometidos con la ciudadanía, trabajamos con más de 50 escuelas públicas y privadas, donde no importa que quieras ser comunicólogo, abogado, ingeniero, científico, el tema de tecnología e innovación es muy importante y tiene que ser parte prioritaria de tu vida. Se pueden acercar con nosotros, tenemos talleres y cursos todos los días, de lunes a domingo, en nuestras instalaciones, en escuelas públicas y privadas, sobre todo buscando que estos jóvenes cachanillas resalten y crezcan tanto personalmente como técnicamente. Por parte del Centro de Estudios, 16 de septiembre, se les hizo un reconocimiento de manos del profesor Manuel Ruelas. A ellos yo les digo, son ustedes avanzada de toda una generación, de lo que pueda ser la generación de ustedes, y los que están más a mayores y menores, de que con voluntad, con emoción, con devoción y con gusto se puede hacer. Esta se llama vocación. Si su vocación es desarrollar su creatividad, su inteligencia, su talento y aplicarlos positivamente, son ustedes ejemplo para todos los demás jóvenes en que los pueden alejar de cualquier adicción y acercarlos a las potencialidades que van a servir a la sociedad. El ánimo de competencia de Ailín, Montserrat y Pedro aumentó al estar en este mundial en Rumania. Ahorita nos vamos a preparar para la competencia de Robomatrix Continental otra vez en noviembre. Ya vamos a iniciar pues los trabajos, ¿no? para trabajar con los prototipos y pues que estos niños vayan a concursar, ¿no? Me siento orgulloso de que hayamos resaltado entre muchos equipos y muchos países y hayamos puesto el nombre de México y Mexicali en alto. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.